Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy estamos aquí con nuestras gallinitas, con nuestras hermosuras. Y quiero hablar un poquito de cuál es lo que realmente te compra más en el mercado, ¿no? Para eso, ustedes saben que una camada, si ustedes se compran 20 pollitos, siempre va a haber entre gallos y gallinas. Y pues quiero sacar de la duda de cuál es lo que se vende más en el mercado, ya sea gallos o gallinas, ¿no? Para eso es este video, para sacarle las dudas bajo experiencia, ¿no? Bajo experiencia, durante bastante tiempo vendí gallinas, más de un año y medio estaba con este negocio en grandes cantidades, ¿no? Que viene a ser 200, 400 aves con crianza. Actualmente ya solo tengo pocas, nuevamente estoy retomando a criar, como ustedes saben. Y pues aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? En el campo también tenemos más. Los bebés tenemos en el cuarto prefabricado. Y como les voy diciendo, en todos, ya sea en el campo o acá en el cuarto prefabricado, hay entre gallos y gallinas. Como por ejemplo, esta de aquí es una gallina y esta de acá, y este de acá, perdón, es un gallo, ¿no? Y sé que muchos de ustedes también al momento de criar gallinas siempre tienen entre gallos y gallinas. Pues amigos, déjame decirles que en el mercado, ustedes cuando van, lo primero que van a encontrar ustedes, va a ser gallinas, amigos. La gente va a pedirte gallinas. Secundario te va a pedir gallos, ¿no? Secundario te va a pedir gallos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando llevaba al mercado, llevaba alrededor de 15 aves entre gallos y gallinas. Y lo primero que se acababa de manera rápida eran las gallinas, ¿no? Los gallos siempre me quedaban, pero de todos modos, la gente también compra gallos. Así que eso no hay problema. Dicen que muchas personas saben por qué no compra gallos, pero creo que es una teoría, no sé si llamarlo como que creencias de cada persona, porque yo en sí he probado ambas carnes y me ha resultado normal, ¿no? Pero las personas dicen que el carne de gallo, por ejemplo, la carne de este gallito es diferente en el sabor a la carne de una gallina, como en este caso viene a ser de acá, ¿no? Una gallinita. Personalmente, amigos, yo he probado entre gallos y gallinas la carne y el sabor era igual, amigos. No sé ustedes qué opinan acerca de esta teoría, si es cierto o no, que el gallo tiene otro sabor a la gallina y la gallina tiene un sabor más rico, ¿no? A ver si ustedes me comprueban esa teoría. Pero siendo así, un pequeño resumen es que la gente, lo primero que vas a vender en acabar es tus gallinas, ya luego los gallos, ¿no? Pero de todos modos, ambos se venden.